El día de hoy van a conocer la historia de una colombiana ingeniera industrial graduada en Colombia, creadora de su propia empresa en Australia y se caracteriza por ser una persona muy determinada. Ella y su esposo decidieron emprender un viaje hacia la tierra de los canguros. Ese viaje cambió su vida por completo. Juntos decidieron empezar con una visa de estudiante para parejas, con la idea de poder hacer un camino hacia la residencia permanente. En este video, María Fernanda nos cuenta sobre la homologación de su profesión y sobre cómo fue el proceso de crear empresa en un país diferente al suyo. Al día de hoy, se encuentran viviendo en Australia con una nueva integrante mientras recogen los frutos del gran esfuerzo realizado. Quédate para conocer esta historia completa. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Monsalve, bienvenidos a este canal. Hoy me encuentro con una invitada súper especial, ella es María Fernanda y ella nos va a contar hoy su historia, cómo sacó la residencia junto con su esposo por medio de la creación de una empresa. Genial. Bueno, entonces cuéntanos cuántos años tienes, introduce yourself. Dale, de una. Cuando nosotros llegamos a Australia, yo tenía 29 años, que eso fue aproximadamente unos 3 añitos y medio. Ya llevamos ese tiempo, 3 añitos y medio viviendo en Australia. Yo soy ingeniero industrial, mi esposo es ingeniero electromecánico y tenemos una bebita de 1 año que nació en Tasmania y que ahora hace parte de nuestra familia. Ay, súper bonito. Sí. Pero ella va a ser futuramente, como en 1 año, australiana. Exacto. Estamos esperando que nos llegue la residencia permanente, ya aplicamos. Esa visa usualmente tarda como tal vez 1 año y medio en que la aprueben, o 2 años. Entonces estamos esperando y estimamos que el otro año recibamos ya la residencia permanente y ya mi bebita, mi esposo y yo seamos residentes. Ay, esperemos que sí. Cuéntanos cómo fue que tomaron la decisión de venir a Australia. Nosotros cuando vivíamos en Colombia queríamos hacer un cambio de vida, queríamos como probar algo diferente. Mi esposo estaba trabajando como ingeniero. Yo para una compañía grande, yo estaba trabajando también como ingeniera para una compañía grande. By the way, ambas eran competencia. Yo me quedé sin trabajo, él seguía con su trabajo, pero igual nosotros desde antes de todo eso queríamos como mudarnos a un lugar nuevo para probar como algo nuevo, ¿no? Entonces vimos que estaba Australia como una opción porque teníamos ciertos conocidos en Facebook y en redes sociales que ya estaban en Australia y decíamos como, oye, esto se ve como chévere, sería muy rico. Pero nosotros como que en ese momento no queríamos solo ir y estudiar inglés, y porque yo ya sabía inglés, yo había estudiado inglés en Estados Unidos hace unos añitos atrás. Mi esposo pues tenía cierto conocimiento, no era un conocimiento un poco empírico, pero tampoco era su propósito, ¿no? Aprender inglés, nuestro propósito era como hacer un cambio de vida. Entonces dijimos, bueno, Australia se ve como interesante, ¿por qué no nos vamos para Australia? Desde allá, desde Colombia empezamos a averiguar cuáles eran las maneras para venirnos, pero como residentes permanentes. Sí, no, de pronto si no era para estar toda la vida, porque uno viaja prácticamente el mundo entero y no habíamos venido nunca a Australia, entonces no sabíamos cómo iba a ser. Pero si iba a gustar o no. Exacto, pero sí teníamos claro de que nos íbamos a estar al menos unos años, ¿sí? Okay. Unos 5 años o algo así, íbamos a estar al menos de una manera temporal viviendo en ese país. Ok, bueno, y cuando llegaron, ¿cómo se empezaron a ganar la vida? Resulta que cuando llegamos, mi esposo se vino a estudiar. Él vino como estudiante, él era como el aplicante principal. Okay. O sea, vinieron con visa de pareja. Sí, visa de pareja, de estudios. Yo era la segunda aplicante de la visa. Entonces, él estaba estudiando y yo tenía muy claro que lo que quería era montar una empresa, ¿sí? Más que buscar un trabajo. Entonces, en los primeros meses vivimos de un ingreso que teníamos de un negocio en Colombia y de nuestros ahorros, pero como que más que todo cada quien con la mentalidad de los planes que traíamos, ¿no? O sea, yo venía con mi plan que yo voy a montar un negocio y mi esposo, les voy a dar un tip, resulta que él trabajaba en Colombia para una empresa multinacional. Entonces, él antes de venirse, como... No sé, la gente que me está viendo y está pensando en venir a Australia debe estar como en ese punto en el que tú quieres, pero te da miedo, ¿no? Entonces tú estás aquí, no sabes si te lanzas o, uy, y si me va mal, ¿qué hago? Entonces nosotros teníamos miedo, o sea, teníamos muchas ganas, sí, de cambiar, pero teníamos miedo porque él tenía un trabajo estable, él estaba feliz, tranquilo, y perder su trabajo para arriesgarse al
qué sucederá, era difícil. Entonces, él lo que hizo fue que pidió un permiso no remunerado, como una licencia o como un año sabático de su trabajo, ¿sí? Afortunadamente, las cosas se dieron porque en ese momento la empresa, nosotros trabajamos para el sector petrolero y entonces estaba pasando por una crisis muy dura. Entonces, para la empresa era muy conveniente quedarse sin esa persona por un tiempo y librarse de esa carga financiera, ¿no? De ese pago de nómina. Entonces le dijeron, sí, te aprobamos tu año sabático, vete. Y cuando él llegó aquí a Australia, no les voy a decir que de una vez, el tiempo, porque él también estaba emocionado estudiando inglés, o sea, le parecía muy chévere, porque él nunca estudió inglés. Él tuvo que hablar inglés muy empíricamente en su trabajo que tenía, pero él nunca estudió, entonces él estaba muy emocionado aprendiendo. Entonces él de entrada no lo hizo, pero sí a los meses le dijo a la gente en Colombia, les dijo, bueno, yo estoy viviendo en Australia y la verdad es que yo creo que me voy a quedar acá, porque ustedes no me recomiendan con la gente de aquí a Australia. Entonces le pasaron la hoja de vida, o sea, como que internamente pasaron su hoja de vida y se empezó Julio a contactar con los de su misma empresa aquí en Australia. ¡Súper bien! Sí, sí. Entonces así fue como él también logró entrar en su trabajo, pero acá en Australia, incluso aprendiendo el inglés. Exacto, y con visa de estudiante. Con visa de estudiante, que es muy importante porque muchas empresas lo que buscan es que la persona pueda trabajar las 40 horas. Sí. ¿Sabes qué le sirvió muchísimo a él en ese entonces? Como él ya tenía 6 meses y él traía varios cursos, él no traía un solo curso que duraba, no sé, 2 años, lo que sea, sino él traía como un curso de inglés, después un curso de no sé qué. La verdad, todas esas cosas que venden los agentes de estudios, él tenía varios cursos. Entre curso y curso, él tenía vacaciones. Entonces él aprovechó que le coincidió las vacaciones para empezar su trabajo. Claro, entonces dijo que podía trabajar las 40 horas. Claro, podía trabajar tiempo completo. Súper. La verdad es que fue muy inteligente. Sí, y fue también muy que las cosas se dieron, ¿sí? Sí. Todo fue muy ajustadito. Sí. Buenísimo por ese lado. Bueno, y por tu lado, por ejemplo, tú me habías contado que desde Colombia, porque como ya tenían planes de quedarse acá y de averiguar todo el tema de la residencia, habías homologado tu carrera. Ay, sí, Nati. Nosotros, tal vez 2 años antes de viajar, dijimos, bueno, vámonos para Australia, ¿cómo nos vamos a ir? Queremos ser residentes, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Para lograr esa visa de residencia. Y nos dimos cuenta que aquí están las skill visa para las profesiones en alta demanda y nos dimos cuenta que ambas profesiones, la mía y la de él, estaban en esa lista. Entonces dijimos, bueno, recalquemos que tú eres ingeniera industrial. Ajá, sí, yo soy ingeniera industrial. Entonces decidimos, ok, ¿quién va a aplicar? Porque yo homologué la carrera y no él, porque en ese momento estábamos pensando en nuestro objetivo final, que era la residencia permanente, o sea, hace 5 años. Como una sola persona puede aplicar y ese aplicante tener, o en ese momento, no sé si ahorita sea así, ese aplicante puede llevar al esposo, a la pareja, sí. Entonces decidimos, ok, yo voy a ser la aplicante principal porque yo tenía más chances, porque tenía más puntos, uh-huh. ¿Sí? Entonces vimos que ya tenían inglés, cumplía, tenía buenos puntos por la edad, tenía la experiencia profesional, pero me hacía falta hacer la homologación de la carrera. Y mucha gente no sabe que eso tú lo puedes hacer desde tu país de origen porque todo se hace online. En Australia, eso es una de las cosas que más me encanta en Australia, que todo lo puedes hacer online. Todo. Sí, uno no tiene que ir pues como a un lugar a que la señora le ingrese a uno los datos o algo así. Sí, eso también me parece genial. Entonces, aprovechando eso, y aprovechando que habíamos leído y nos habíamos informado mucho y que yo ya tenía como un poquito el perfil, ok, ¿qué me falta? Vamos a hacer el skill assessment y me metí a la página de Engineers Australia, que es la entidad en Australia que avala o homologa a los ingenieros industriales, y miré cuáles eran los requisitos y el proceso y todo, y lo empecé a hacer desde Colombia. No, súper. A mí me parece que es una historia como que hay muchas personas que de pronto llegan a Australia, se dan cuenta aquí que les gusta el país, les gusta la experiencia, y ahí empiezan a hacer como que su camino, entre esas personas yo. Y están ustedes que desde Colombia ya sabían que se querían quedar acá y entraron como informándose, haciendo pues todas las gestiones, y pues yo creo que por eso también se les han dado tan buenos resultados. Claro, nos ha rendido, ha sido rápido. Sí. Pero si
si tú cuentas, hubo una gran planeación detrás, ¿no? Sí. O sea, no fue como de un día para otro, vamos por aquí, vamos por allá, no, sino fue una gran planeación y fue un tema de muchas decisiones. ¿Sabes por qué? Porque también cuando estábamos en Colombia, vimos que la visa para la que íbamos a aplicar era una que se llama 189, que es una skill visa, porque esa es la que todo el mundo recomendaba en ese entonces, ¿no? O sea, era como la conocida, la que todo el mundo decía o aplicaban, entonces la que nosotros sabíamos. Cuando llegamos a Australia, igual fuimos tratando de cumplir todos los requisitos, ¿no? Y cuando llegamos a Australia, que empecé, que no sé si sepan, pero todos los años actualizan la lista de profesiones en demanda, ¿no? Entonces mi carrera, ingeniería industrial, todos los años está como, sí, aquí son los que, las profesiones que sacan y aquí son las que meten, ¿no? Y está como aquí en la mitad, ¿no? Está que la sacan, que la sacan, que la sacan, porque vienen muchos ingenieros industriales y vienen súper capacitados. Entonces, todos los años estaba mi profesión ahí y yo tenía los puntos mínimos para aplicar. O sea, yo no tenía unos puntos súper lujosos como aquí. O sea, el tope es como 90, 95 sí, y la gente aplica con 90. Y yo digo, wow, ¿cómo hacen? Es que de verdad que es gente muy, muy preparada. Entonces yo no tenía todos esos puntos. Entonces yo decía, ¿será que me lanzo y aplico a esa visa con el riesgo de que ese proceso de aprobación de la visa puede tardar más de un año y el próximo año mi carrera ya la saquen de la lista y entonces a mí no me den la visa y perdamos todo ese tiempo esperando? Entonces eso, ahí está el tema de las decisiones. Ahí éramos como, ¿qué hacemos? ¿Hacemos eso? O la otra era, pues, prepararme más, como hacían los otros. Prepararme más, me iba a tomar más tiempo, iba a ser más competitiva. O empezamos a mirar qué otras visas hay, a través de qué otras visas puedo tener la residencia permanente en Australia. Y encontramos las visas regionales a través de una empresa. Súper bien. Bueno, yo creo que antes de pasar a ese tema, que es como el tema jugoso en este video, recuerden que, bueno, nosotros no somos agentes, ni tampoco esto es un consejo como migratorio, simplemente es como la experiencia y la historia de ella, de María Fernanda y de Julio. Entonces, pues no es para que lo vayan a replicar. Yo creo que cada persona y cada profesión tiene como una vía. Y también es muy importante que se informen en las páginas web de la Embajada de Australia. Y lo otro que también les quería decir es que el sistema de puntos, cuando María Fernanda habla de que ser más competitiva, de puntos 90, para poder aplicar a una residencia aquí en Australia, tú tienes que hacer como una acumulación de puntos según tu perfil, que son resumidas cuentas, vendría siendo por tu nivel de inglés, como dijo María Fernanda, si tu carrera está en la lista de alta demanda, también por ejemplo si tienes pareja o estás soltero, de cuánto sea tu edad. Entonces son como varias cosas, que es lo que María Fernanda está explicándonos en este momento. Pero también hay otras vías, que es a lo que vamos a hablar, que son las visas regionales. Entonces, bueno, aquí te voy a preguntar que, o sea, porque yo sé que tú te fuiste para Tasmania tratando de buscar esa visa regional, pero entonces ustedes llegaron a Melbourne y de ahí se fueron para Tasmania. Uh-huh. Cuéntanos cómo fue esa decisión. Pues mira que nosotros, desde que llegamos, empezamos a seguir con el proceso de continuar la residencia permanente, ¿no? O sea, Julio estaba estudiando, pero yo estaba, bueno, ¿qué vamos a hacer para tener la residencia? Entonces, tal vez a los 3 meses de estar en Melbourne, vimos que estaba esta visa regional, una se llama 489, ya no existe, fue reemplazada por la visa 491, pero son muy similares. Les voy a contar mi historia y probablemente esto les sirva lo mismo a ustedes para aplicar a la 491. Entonces dijimos, ok, el camino para la residencia es más corto si nos vamos a una zona regional de Australia. Estábamos en Melbourne y no conocíamos nada más, pero vimos que Tasmania era una de las zonas regionales porque también estaba Adelaide, que quedaba más cerca. Entonces dijimos, bueno, Tasmania está como chévere. Nunca habíamos ido a Tasmania, jamás. Solo igual cuando estábamos en Colombia, solo lo que veíamos por videos, lo que veíamos de, teníamos el amigo de un amigo vivía, pero no, y de Tasmania en ese momento había muy poquita información. O sea, ni siquiera hay youtubers, de pronto ahorita sí, pero en ese entonces no había ni youtubers en Tasmania. O sea, era porque es como lo más alejado de Australia, está ya todo solito, sí. Sí, está muy inexplorado, pero eso es bueno para los negocios. ¿Por qué? Porque está todo por hacer, todo, porque en las ciudades más desarrolladas ya ese todo está hecho, entonces es más difícil ser competitivo. En cambio allá, en lo que es más pueblito,
tú vienes con una idea que se da en una ciudad grande, que vienes con más visión tal vez, entonces tienes como más oportunidad de desarrollar cosas. Entonces nosotros dijimos, ok, está esta visa regional en Tasmania, no conocemos Tasmania, pero sabemos que si no nos gusta, el tiempo que uno debía de cumplir para cumplir con los requisitos de la visa regional era 2 años. Entonces dijimos, bueno, si no nos gusta, a los 2 años nos movemos. Uh-huh, exacto. ¿Y a qué ciudad de Tasmania llegaron ustedes? Ah, bueno, llegamos a Hobart. Bueno, Hobart es la capital, uh-huh. ¿Sí? Pero el CBD de Hobart es como 5 calles. O sea, el que vive en Hobart vive en esas 5 calles, ¿sí? Y esas 5 calles son de como de empresas y de negocios y restaurantes. Como nosotros nos mudamos a Tasmania con un negocio, y era un negocio digital, ahorita les vamos a contar eso, no necesitábamos estar en pleno centro de la ciudad. Y como mi esposo tenía ese trabajo como ingeniero, volaba a donde fuera la operación, porque no era el mismo sitio todos los meses, sino de pronto lo necesitan en Western Australia, se va para allá, o lo necesitan en Queensland y se va para allá. Entonces él tampoco necesitaba estar en un sitio físico. Entonces dijimos, ok, ¿a dónde nos vamos a vivir? Vamos a vivirnos como en lo más céntrico, pero la ciudad en sí no era necesario. Entonces nos fuimos a un suburbio que quedaba como unos 15 minutos de la ciudad. Sí, muy cerquita todo, la verdad, es bastante cerquita y no hay tráfico. Muy poquita gente. También hay muy poquita gente. ¿Y qué tal los latinos? ¿Son muchos latinos o casi no? Sí hay menos que en los otros sitios en los que he vivido. De pronto es donde menos hay latinos. Y siento que cada uno está, como que la gente que se muda ya usualmente se va con su pareja. Entonces cada uno está como en su propia historia, ¿no? No es como cuando hay más gente soltera y joven que se reúnen más, uh-huh. ¿Sí? O de pronto en ese momento que soy mamá, entonces uno se reúne con otras mamás. Pero la gente cuando tiene su pareja casi no hace como reuniones, porque uh-huh. pues sí, hace como planes de pareja. Ajá, sí. Bueno, entonces de entrar ya en materia, cuando nosotras decimos ciudades regionales o áreas regionales, nos hacemos referencia a que, por ejemplo, las ciudades más grandes como Melbourne, Sydney, Brisbane son ciudades estatales, mientras que las ciudades regionales son ciudades un poco más pequeñas que están en proceso de desarrollo o crecimiento, como Gold Coast, Adelaide, Perth o Tasmania, y por eso es que también hay como ventajas a nivel migratorio cuando una persona se va para estos sitios, uh-huh. y pues que es lo que beneficia y se hace mucho más fácil para poder obtener una residencia. Uh-huh. Bueno, entonces ahora sí vamos con el tema de la empresa. Uh-huh. ¿De dónde nació esa idea de la empresa y cómo fue que surgió aquí en Australia? Yo he sido súper emprendedora siempre, ¿no? Yo he tenido varios negocios en Colombia y yo venía a Australia con la mentalidad de que yo quiero formar una empresa, ¿sí? Por eso yo, cuando llegamos, yo no llegué a buscar trabajo porque yo estaba como trabajando en mis planes de residencia y como pensando en mi empresa. Entonces, nosotros tenemos una empresa de traducciones. Es la única empresa de traducciones en Australia que ofrece traducciones nativas y certificadas en el mismo lugar. ¿Cómo se llama? Se llama Entrelingo. Nuestra página web es entrelingo.com. Con mucho gusto. Se las vamos a dejar por acá para que también chismoseen si necesitan traducciones oficiales de muy buena calidad. Entrelingo. Entonces, esta idea de negocio nació de una necesidad. Resulta que cuando llegamos, por nuestra propia experiencia, mi esposo y yo nos dimos cuenta que buscar traducciones profesionales era bastante difícil y se nos hacía increíble que en un país como Australia, donde todo lo haces online y digital y todo es súper sencillo, es fácil, se nos hacía increíble que para buscar una traducción en Australia teníamos que entrar a un sitio web, buscar al traductor, llamarlo o escribirlo y hacer lo mismo con varios traductores, enviarle el documento. O sea, era demasiado trabajo, sí, era muy engorroso, como decimos en Colombia, tener que contactar un traductor tras otro traductor, oye, dame el precio para estas páginas, pero si tengo otro documento con las mismas páginas, pero es otro documento, me das otro precio. Entonces, como que dijimos, wow, no puede funcionar así, tiene que haber otra manera. Entonces dijimos, vamos a crear algo que sea para nosotros mismos, para nosotros los latinos,
que sabemos que lo necesitamos y que va a ser más rápido, más sencillo, profesional, porque en ese momento pues los servicios que habían igual eran profesionales, pero también que fuera más justo para todos, era transparente. Entonces creamos Entrelingo, que tiene las tarifas fijas, que son visibles para todo el mundo, tenemos un precio ya pactado por página, no tenemos que estar, oye, envíame el documento para cotizarte y te hago perder tiempo, mientras tú me envías el documento, yo te respondo. Entonces sí, tratamos de buscar todas esas falencias que vimos en el proceso y solucionarlas con nuestra empresa. Excelente. Sí. Muy bien. ¿Y cómo fue ese proceso de creación de empresa? O sea, ¿cómo surgió aquí en Australia como tal? ¿Te ayudaron? ¿Empezaste a investigar? ¿Todo fue en Tasmania? Bueno, antes de aplicar la visa regional, ya estábamos con la mentalidad de que, ok, esta empresa la vamos a lanzar. Bien sea que salga esta visa regional o no, esta empresa es lo que vamos a hacer. ¿Cómo empezamos a trabajar en ella? Yo te estaba contando que algo que a mí me ayudó muchísimo es que aquí en Australia las páginas web del gobierno tienen muchísimas ayudas, muchísimas. O sea, en Colombia yo tenía ayudas. O sea, cuando yo fui a exportar en Colombia, yo fui a ProExport y a mí me enseñaron y yo me capacité y muchas cosas eran gratis y fue bueno. Pero aquí era mucho mejor porque me parecía más fácil, ¿sí? No tenía que llamar a un lado, llamar al otro, sino todo online. Entonces en ese momento descargué un formato para hacer un plan de negocios, que me pareció muy bueno el formato porque te hace pensar en tu negocio en todas las áreas, todo lo que necesitas para tu negocio, en la parte financiera, en la parte de mercadeo, recursos humanos, en la operación en sí. Entonces te va preguntando cosa por cosa, licencias, ok, para operar mi negocio de traducciones, ¿qué licencia tengo que sacar? ¿Cómo la voy a sacar? Y sí, y vas y buscas, investigas. Como que mientras yo hacía mi plan de negocios, que era un documento, iba haciendo toda la planeación de mi empresa y cómo iba a hacer cada cosa. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando yo lo terminé, yo le pedí a gente que conocía, que era experta, digamos, en mercadeo, gente que era experta en finanzas, que me lo revisara y que me diera su opinión, ¿sí? Y algo más que hice fue que encontré que en Tasmania había una entidad a la que el gobierno le pagaba, era una entidad que ayudaba como a pequeños empresarios. Entonces el gobierno les pagaba para que te dieran a ti una ayuda gratuita, como un asesoramiento. Entonces yo escogí una ayuda con una profesional que me ayudó muchísimo, muchísimo, porque yo había creado empresas en Colombia, yo tengo un MBA en negocios, yo he hecho cosas de emprendimiento en Estados Unidos, pero era mi primera empresa en Australia. Entonces el tema de la cultura, de cómo funcionan las cosas, me daba un poco de miedo, ¿no? Entonces esta persona de esta entidad de emprendimiento me asesoró muchísimo y me ayudó muchísimo a resolver ciertas dudas, esto como específicas que tenía. No te voy a decir que esa persona agarra y te dice, ah, vas a crear una empresa, ¿de qué? Y te va haciendo todo. No. Yo fui con la tarea hecha y fui como a preguntarle mis dudas, ¿sí? Me asesoró y después de que ya como hice como toda mi planeación, que fue harto tiempo, me lancé. Tuve unos socios y nos lanzamos entre los tres con Entrelingo. Excelente. Sí. Bueno, entonces, más o menos, ¿cuándo fue que se lanzó Entrelingo? Eso fue en marzo del 2019. Ok. O sea, lleva 2 años... Y medio, más o menos. Sí. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso de aplicación a la residencia o esa expresión de interés según, o sea, como desde la creación de empresa? Bueno, resulta que vimos que Tasmania era fácil para llegar a la residencia permanente y había esta visa, la 489, que te decía que si tú te ibas a vivir a Tasmania por 2 años mínimo y que trabajabas o si estudiabas durante ese tiempo y cumplía los requisitos de la visa, podías aplicar la siguiente visa, que era ya la residencia permanente. En ese momento era residencia temporal, o sea, ahí ya éramos residentes, pero temporales. Era una visa por 4 años. Entonces, habían 3 caminos, ¿no? Para aplicar. Un camino era ser estudiante en Tasmania, otro camino era tener una oferta laboral, ser empleado. Y en ese momento no sé si es solamente la oferta laboral o ya estar cierto tiempo trabajando en Tasmania. Y el otro camino era creando una pequeña empresa, ¿sí? Tú puedes crear una pequeña empresa en la que tú trabajas para tu empresa. Si me entiendes, no tienes que crear, no, una pequeña empresa no son más de 10 empleados, no. Una pequeña empresa es si tú trabajas para tu propia empresa. Entonces,
dijimos, ok, esta se ve como una opción ideal para nosotros, porque estaba ya con mi negocio en borrador para lanzarme. Igual estábamos dispuestos a mudarnos a Tasmania. Entonces eso hicimos, hicimos una expresión de interés al gobierno de Tasmania, mostrándole todo lo que teníamos y qué queríamos hacer, y ellos nos dijeron, ok, yo te apruebo la expresión de interés, pero primero demuéstrame que te mudaste a Tasmania, porque nosotros estábamos en Melbourne y probablemente eso no estaba dentro de los requisitos en ese momento, pero ha habido de todo, y de pronto mucha gente dice que sí se va a ir a Tasmania y no se muda, y pues ya de pronto el gobierno ya siente que no confía. Entonces me dijo, primero demuéstrame que te mudaste. Entonces, ¿qué les pidió? La renta, que ya pagaron el bond, pues que están viviendo allá, tal. Sí, enviamos tiquetes aéreos, utility bills, el contrato de arrendamiento. Porque yo sometí la aplicación y al poquito tiempo, o sea, como al mes o algo así, me dijeron, ok, te la vamos a dar, pero múdate. Entonces nosotros, bueno, listo, nos mudamos. Como acabamos de llegar a Melbourne, no teníamos muchas cosas ni teníamos mucho camino. Entonces dijimos, nos vamos de una vez. Y sí, apenas llegamos, enviamos los documentos, y desde el momento en el que hicimos la expresión de interés hasta el día en el que nos llegó la visa, pasaron como 6 meses. Wow. Que eso es rápido en una visa de residencia, porque eso era una residencia temporal. Que, de hecho, con esas residencias temporales ya no está la obligación de estudiar. Si tú quieres estudiar, lo haces por tu personal growth, pero no porque necesitas mantener una visa. Entonces eso es un alivio enorme. Sí, total. Porque todos los meses tú pagando ahí el estudio, y a veces, muchas veces, uno no tiene el tiempo ni siquiera para ir, por estar en otras cosas. Y teníamos el beneficio de poder trabajar full time. Entonces mi esposo ya podía irse a trabajar con los de su empresa tiempo completo sin problema. Y en ese momento, con la visa, la 491, que fue la que reemplazó la mía, las personas también pueden tener acceso a Medicare. Es casi una residencia permanente. Uh-huh. Medicare es el sistema de salud que hay aquí en Australia, que es muy, muy bueno. Uh-huh. Bueno, ¿y cuáles fueron los requisitos que te pidieron específicamente con tu empresa? O sea, ¿o solamente te dijeron, no, que tú estés trabajando para tu empresa, que tu empresa esté aquí como legal y ya? ¿O simplemente te dijeron, venga, explíqueme con un contador, cuál es su plan financiero? Cuéntanos un poquito sobre cuáles son los requisitos de la empresa. Mira, primero tenía que tener experiencia. Yo no tenía experiencia haciendo traducciones, ni soy traductora en este momento, pero tenía experiencia montando negocios y tenía muchos cursos de negocios. Entonces, como que eso me ayudaba a mi perfil, o sea, que tú tuvieras el perfil para la empresa, ¿sí? Segundo, me pidieron el plan de negocios. Entonces, ese plan de negocios en el que trabajé como unos 3 meses todos los días, que revisé y todo eso, que era súper detallado, también lo adjunté a mi aplicación. Era tan detallado que eran más de 100 páginas. Tercero, me pedían demostrar que yo tenía los fondos para montar mi negocio, para mudarme a Tasmania y para sostenerme mientras mi negocio me empezaba a dar para vivir, ¿no? Porque pues uno no lanza un negocio y al otro día empieza a producir, ¿no? El negocio tarda un poquito mientras arranca. Entonces me pidieron esas 3 cosas. Y en cuanto al último punto que me preguntan a veces, ¿cuánto te pedían demostrar? Es difícil decirles. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes van a vivir en una casa de $2,000 al mes o de $4,000 al mes. Yo no sé si el negocio que ustedes van a montar va a tener una oficina que va a costar un dinero, va a tener 10 empleados, o vas a desarrollar un software que te va a costar $20,000. Entonces eso depende del negocio que vayas a montar, y depende de tu estilo de vida, y depende de en cuánto tiempo tú dijiste que tu negocio te iba a empezar a dar dinero. Sin embargo, ahorita han cambiado un poquito las condiciones, estuve mirando, y lo que te piden en este momento es que el negocio ya esté montado. Que igual, si es algo que tú de verdad quieres hacer, pues tú no necesitas que el gobierno te diga, móntalo para darte la residencia. Igual, si eso es tu sueño, montar el negocio, entonces sí deberías de lanzarte. Por ejemplo, yo en ese entonces, yo ya había inscrito mi empresa, sacado mi ABN, o sea, yo ya tenía el dominio de mi página web, el nombre, o sea, yo como que, si no me la dan, igual yo voy a seguir trabajando en mi empresa, porque eso era lo que yo quería, ¿no? Entonces sí, no es tan difícil el tema de demostrar que tú tienes todo para aplicar como negocio, pero sí, lo importante es que todo coincida, que lo que tú estás diciendo ahí sea coherente, exacto.
Bueno, y también me gustó muchísimo que cuando estábamos conversando en algún momento tú me dijiste una frase súper bonita. Yo te pregunté qué trabajos habías hecho aquí en Australia y tú me dijiste que, bueno, tú tenías tu empresa, entonces tú empezaste como siempre trabajándole a eso. Y me dijiste, el mensaje que yo quiero dar es que no solamente los colombianos como tal, sino a todos los latinos, de que uno no tiene que venir acá por el tema del inglés, solamente trabajar como cleaner, pues limpiando, o en un restaurante, sino que uno puede trabajar en sus propias cosas. Eso me quedó a mí como que, claro, porque por ejemplo en mi caso yo vine también, o sea, yo vine sin inglés y digamos que estoy en este momento haciendo ese tipo de trabajos y claro, entonces te conozco a ti y es como, wow, o sea, es que sí, uno puede llegar y empezar también a trabajar en sus propias cosas. Eso, o sea, la rompió toda con eso. Es que es difícil, ¿no? Cuando uno llega a un país y todo es desconocido y no tienes a nadie que te dé la mano ni sabes cómo funcionan las cosas, ¿no? Y cuando tú piensas, ay, no, es que crear una empresa eso es muy difícil. Y si no me da, y no, tengo que tener un capital súper grande, tengo que matarme creando una idea que tenga patente universal y que yo sea el único que lo haga. Pues no. Porque lo que yo te quería decir en ese mensaje era que sería muy lindo, porque a veces como que uno dice, claro, lo más fácil es como no tengo inglés y como esos son los trabajos que hay ahorita y que igual no pagan mal, pagan muy bien. Entonces me voy a hacer un trabajo de esos, listo, mientras tanto. Pero es que resulta que eso no está alineado con lo que tú estudiaste y si, pues si realmente te gusta tu profesión, ¿no? Yo estoy enamorada de mi profesión. Entonces si tú estás, te gusta lo que tú estudiaste, qué más chévere que trabajar en algo que esté alineado con lo que a ti te gusta y que eso te dé para vivir. Entonces, sí, cuando tú me preguntaste qué otros trabajos has hecho, qué trabajos hiciste, yo dije, bueno, pues no, es que también me pasó a ti que tenía la fortuna de que planeé muchísimo. Sí. Entonces, nosotros planeamos, ok, cuando lleguemos de acá vamos a vivir, porque pues yo entiendo que a veces uno llega, no sabe inglés, pero tampoco tiene nada en el bolsillo para pagar la comida y la renta, entonces ¿cómo haces? Es muy difícil. Nosotros desde que planeamos todo hace 5 años dijimos, bueno, tenemos que tener unos ahorritos, tenemos que tener también algo mensual porque te estás convirtiendo pesos a dólares y es mucho dinero cuando tú lo ves así. Entonces veníamos ya como con nuestro plan de que con qué nos vamos a mantener mientras trabajamos en nuestros sueños. Sí, es que se vinieron súper preparados, o sea, como que hicieron toda una planeación detrás y eso les ayudó un montón. Y también me acuerdo que me dijiste que a ti te encantaría que a nosotros los colombianos o los latinos nos reconocieran acá en Australia como gente emprendedora, como gente que crea su propia empresa, y eso también me quedó a mí como que de verdad deberíamos hacerlo, porque es que de pronto a veces uno ve muchos asiáticos que ya tienen sus empresas, pero bueno, ¿y los latinos qué? O sea, nosotros también somos muy pujantes, muy berracos, como decimos en mi ciudad. Entonces eso también me encantó lo que me dijiste y es como también la invitación que se le hace a las personas que están viendo este video, que acá tienen un ejemplo que ya tienen súper en las manos, casi palpando la residencia permanente, y pues creó su empresa, está trabajando en lo que le gusta, pues ya está con una hermosa familia en este momento y pues estás regando tu propio jardín. Eso me parece genial. Sí, sí, así es. Y cuando quieras hacemos un video contando cómo crear una empresa en Australia. No es difícil, es más fácil que crearla en Colombia, ni es extremadamente costoso. Cuando quieras hacemos un video de eso, que sería súper chévere, porque sé que hay mucha gente que en sus trabajos ven muchas ideas de negocio, pero pues que a veces no se atreven a lanzarse. Y bueno, ¿qué tip o qué te gustaría recomendarles a las personas que están viendo este video? Que se informen y que lean mucho, porque usualmente cuando uno está en su país de origen y quiere viajar a Australia, lo primero que uno hace es, necesito un asesor que me recomienden para una visa. Entonces esos asesores usualmente lo que quieren es venderte un estudio o lo que sea para ellos ganar, ¿no? Entonces a veces uno, porque le da pereza o le da miedo, uno no lee, no se informa. Y aquí en Australia es genial porque toda la información está disponible en las páginas web. Por ejemplo, mi tía está aplicando para una visa en España y allá sí o sí hay que hacerlo con un abogado porque no hay información. Aquí sí, aquí tú sí puedes
aplicar a tu propia visa, porque es transparente el proceso y eso me encanta. Entonces, si tienes ahí la información y tú eres el dueño de tu propio destino y a nadie más le va a pesar tus decisiones sino a ti mismo, no a la gente de estudios, entonces infórmate y lee y busca, y de pronto si no tienes dudas, porque obviamente van a salir muchísimas dudas, busca ayuda. ¿Cómo? Les voy a dar un tip buenísimo para cuando tengan dudas, para todo, para la aplicación a la visa, para el skill assessment, para la empresa. Y es, primero, hay muchos grupos en Facebook de ayuda, ¿no? Entonces hay grupos para emprendedores, hay grupos para, si tú pones ahí, si vas a aplicar la visa 491, pon visa 491 y te van a salir un montón. Y esa gente está pasando por tu mismo proceso o ya ha pasado por tu mismo proceso y quiere retribuir y ayuda. O también pueden entrar al blog de Entrelingo, que es entrelingo.com/blog. Y ahí van a encontrar historias de mucha gente como nosotros que ha viajado a Australia y ha vivido en Australia y ha cumplido sus sueños. ¿Cuáles son sus sueños? Homologar su profesión, crear una empresa, vivir en Australia. Entonces hay mucha gente contando su experiencia personal y eso de pronto les puede servir, les puede inspirar, les puede ayudar a resolver dudas. Y sí, infórmense y pregunten. Bueno, Mafe, muchas gracias por compartir de verdad toda esta información con nosotros. No solamente las personas que lo están viendo, también me sirve muchísimo a mí, porque yo también estoy como en mi proceso de aplicar a la residencia, entonces los tips también me sirven a mí. Muchas gracias por sacar el tiempo y nada, pues esperemos que si a ustedes les interesa saber cómo es el tema de crear empresa acá, pueden colocar en los comentarios. Y si les gustó este video, denle me gusta. Ella es súper querida, entonces también le pueden copiar en sus redes. Yo voy a dejarlas también aquí abajo. Recuerden seguirnos en nuestras redes y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Chao. Gracias a ti.